Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy veremos el lance de un ciervo mulo diamante con arco de 70 libras y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Acabo de cazar un lance de las montañas y vamos a ver si encontramos algún otro animal a lo largo del agua. Ahí vemos una hembra de ciervo mulo, un nivel 3, ya tiene cuernos bonitos, otra hembra, un nivel 5, más hembras. Vamos a intentar el lance. Desde aquí está un poco largo. Al nivel 5. Vamos a ver. Ahí vemos un pavo. Me parece que lo hemos perdido. Vemos muflones. Nada. Muflones. Otro muflón. No lo localizo ahora. Ahí vemos un muflón también. La hembra. Ahí vemos el nivel 3 y ahí ya vemos cómo corre el macho nivel 5. No tenemos buen tiro porque está de culo y se nos mete entre la foresta. No vamos a poder hacer el lance desde aquí y más en esa posición. Pero que cuando más bonita tiene. Vamos a coger los prismáticos. Vemos que se nos mete para adentro, así que vamos a tener que ir a por él. Vamos a bordear el lago y a buscar sus huellas. Seguimos caminando. Después de 15 minutos persiguiéndolo, ya lo tenemos aquí, lo tenemos ahí al lado. Está un poquito nervioso, pero no nos ha visto. Vamos a hacer el lance con el arco de 70 libras. Y a ver que no nos espante, parece que viene para nosotros y disparamos. Sale corriendo, pero ya ha caído. Corren alrededor nuestros más animales, un macho, y vamos a disparar. Creo que le hemos dado también al macho. Vamos a recoger, si ya ha caído, ya vemos cómo ha caído el otro macho. Vamos a recoger a nuestro diamante. Un diamante 336,60. Menudo bicharraco. La verdad que le hemos dado esto. Que cuerdas más bonitas. La verdad que lo han conseguido. El turrac del ciervo mulo es un animal precioso. Así que vamos a disecarlo, puesto que esto lo vamos a exhibir en nuestro pabellón. Y vamos a recoger al otro ciervo mulo, nivel 3, era más pequeñito, seguramente será una plata o un oro muy bajito, pero creo que plata. Sí, efectivamente una plata, le hemos entrado por los cuatro traseros. Y eso es todo de momento, continuamos. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.